Saludos mis amigos. Este es un mapa de Camboya. Limita al norte y al oeste con Tailandia, al noreste con Laos y al este y sureste con Vietnam. Tiene una costa de 443 kilómetros a lo largo del Golfo de Tailandia. El paisaje de Camboya se caracteriza por una llanura central baja que está rodeada de tierras altas y montañas bajas e incluye el Tonle Sap y los tramos superiores del delta del río Mekong. Extendiéndose hacia afuera desde esta región central hay llanuras de transición, escasamente boscosas y que se elevan a elevaciones de aproximadamente 650 pies sobre el nivel del mar. Al norte, la llanura camboyana linda con una escarpa de arenisca, que forma un acantilado orientado hacia el sur que se extiende más de 200 millas de oeste a este y se eleva abruptamente sobre la llanura a alturas de 600 a 1800 pies. Este acantilado marca el límite sur de las montañas Dangrek. El río Mekong fluye hacia el sur a través de las regiones orientales de Camboya. Al este del Mekong, las llanuras de transición se fusionan gradualmente con las tierras altas del este, una región de montañas boscosas y mesetas altas que se extienden hacia Laos y Vietnam. En el suroeste de Camboya, dos bloques distintos de tierras altas, las montañas Krabang y las montañas Damrei, forman otra región montañosa que cubre gran parte del área terrestre entre Tonle Sap y el Golfo de Tailandia. En esta área remota y en gran parte deshabitada, Phe Nom Aural, el pico más alto de Camboya se eleva a una altura de 5.949 pies. La región costera del sur que linda con el Golfo de Tailandia es una estrecha franja de tierras bajas, densamente arbolada y escasamente poblada, que está aislada de la llanura central por las tierras altas del sudoeste. Eso es todo. Por favor, comente y suscríbase para los mejores mapas. Adiós.